discusión, ¿no?, y las conversaciones que iniciamos en Sevilla a final de año. Así que, pues, el exterior, ¿no?, son los factores que van a ayudarnos, ¿no?, a trabajar la dirección adecuada para asegurar la competitividad y el... Porque necesitas toda esta gente de Madrid, de organismos tan importantes para... Si aquí podemos completar nuestra visión, yo digo, seguro que podéis hacerlo, pero vamos a buscar. Es cierto que la economía global parece estar mostrando una mayor resiliencia de lo que se esperaba, sobre todo por el mejor comportamiento de Estados Unidos, conforme hablamos, ¿no?, según se revisa los datos desde el cierre del año. Y claramente la economía alemana y la italiana están sufriendo ahí la Ucrania, que no sabe cómo ni cuándo va a terminar, ni tiene pinta de planificarse, y desde luego. Eso, además, parece que está adquiriendo nuevas, planificándose, ¿no? Ya que empezamos a dominar la inflación, ¿no? Pero no sigo por ahí, que sé que lo sabéis mejor que yo. Siempre digo que Andalucía participa de ese contexto, lógicamente. Andaluz es la sequía, y es el agua. El agua es una enorme preocupación en Andalucía, como sabéis. Enorme preocupación, que empieza a notarse ya en el PIB. Nosotros estimamos en un coste de oportunidad de haber perdido al menos un 1%. Un 1% de crecimiento de PIB ya en 2020. Empieza ya a notarse. La agroindustria no tira, lógicamente. No hay agua, pues no tiran las cosechas, no tira la agroindustria. Pero tampoco hay sanes en estos índices, ¿no? Al igual que la producción energética. Es fantástico que el coste de la energía haya bajado como ha bajado. Eso es muy bueno para la economía, ¿no? Entonces, dejando aparte ese último comentario, para nosotros el factor diferencial del contexto de Andalucía es el agua. La economía andaluza, el 13,5%, está echando algo en margen respecto a la media nacional y alcanzando una tasa que no veíamos en décadas, que es una gran palanca del desarrollo industrial de Andalucía. Y pensamos que nuestra política es interesante, pensamos que está encaminada, pero eso es lo que queremos validar también, ¿no? Y en el corto plazo, pues simplemente años que llevamos infraestructuras básicas, por ejemplo, mucho eso, o el decreto de transición justa que ahora va a venderme un poco, ya digo, pensamos que hay una oportunidad grande en Andalucía de la mano de la transición energética, la energía limpia a precios competitivos, ¿no?